Gracias, compañero. En el estudio me encuentro con Pedro Pinto. Bueno, es lo que fue la cuarta explosión el día sábado. Bueno, lamentamos ya que sean al menos 3 viviendas se han destruido, vehículos, entre ellos motocicletas también. Bueno, los momentos fueron difíciles el día sábado. Sí, claro, pues no lo esperábamos lo sucedido, porque como uno está confiadamente, va, que uno pues confía en Dios y no espera estas cosas, pero ¿qué se va a hacer, verdad? En el momento de la angustia vemos la fuerte explosión aquí en este sector. ¿Nunca antes visto una explosión así como esta? No, pues sí, la situación está en que eso fue repentino, no lo esperábamos eso, estábamos confiados nosotros, y pero la realidad es que, como le digo, no buscamos culpables, aquí fuimos perjudicados ambas partes y ahí estamos. Y no le voy a decir que no necesitamos, porque sí necesitamos. Necesitamos el apoyo de muchas personas, ¿vale? A las que Dios quiera tocar. Porque Dios siempre toca donde hay. Donde no hay, nos pide el Señor. Sí, entonces, pero con esto no es que esté rendido. No. No, porque la palabra dice pedir fuerza y dar voluntad. ¿Me entiende? Entonces, yo digo a la gente que me está escuchando en estos momentos, si son tocados por el Señor, que aflojen ese puño, aflojen esa mano, porque riquezas y fama aquí se quedarán en esta tierra, y si no sirven con lo que Dios les ha puesto en sus manos, se les fue la oportunidad, y aquí se va a quedar todo se va a quedar. Y yo le digo a la gente, soy sincero, necesito, si alguien puede ayudarnos, pues que nos ayude. Y porque que la verdad que quedamos en intemperie, pues, porque no podemos rescatar nada. Aquí se perdió dinero efectivo, todo, utensilios de cocina, no quedó nada, ropa, todo. Bueno, yo no pude rescatar nada, nadie. Nomás solo con el pantalón que andaba puesto, vale, que le damos gracias a Dios que nos agarró despiertos esto, porque si me hubiera hallado dormidos a todos, se me mueren todos y yo también, ¿me entiendes? Don Pedro, muy difícil la situación. ¿Usted ya ha hecho cálculos de un aproximado lo que se perdió acá? Mire, estoy analizando que bien pueden analizar, porque imagínense que solo mi carro pues costaba 220,000 pesos, la moto de mis hijos 140,000 lempiras, tenía una inversión del banco, tengo un capital ahí que el banco me ha dado para que trabaje, y entonces también yo perdí todo eso, que es bien, solo ahí casi es un medio millón, va, casi medio millón, y bueno, y más cosas que había, porque mis hijos perdieron, también tenían sus inversiones también. Yo les pongo que se perdieron como unos 4 millones, digo yo. Porque imagina, abarca con todo pues lo que tenía eso, pues. ¿Y el producto que tenía almacenado? Oh, pues sí, claro. Ahí tengo producto almacenado, que eso pues no tiene problema. El producto ya hecho no tiene ningún problema, ¿me entiende? Pero como el problema fue que como a la explosión me metieron, se metió el juego para adentro, pues, a mi bodega, pues, y entonces eso pasó. Don Pedro, es que tras muchos años de trabajar duramente, bueno, vemos hoy las paredes de su casa, su vivienda, totalmente destruidas. Sí, claro, sí, es que como teníamos producto ahí por todos lados, pero como tuvo que ver con la cablería también. Circuito, ¿me entiende? Ya meterse el fuego, los cables agarran fuego y eso jala más dimensión. Y entonces, como le digo, pues sí, el fuego pues dependió de la segunda vivienda, ¿me entiende? ¿Qué le ha dicho el señor alcalde que les ha hecho visita acá? No, que nos va a ayudar, dice, en el asunto de los materiales. Nos va a ayudar en el asunto de los materiales y que la inversión, pues, y la reconstrucción, ¿verdad? Me ha dicho él, ¿verdad? Ahora vamos a ver, ¿verdad? Porque vamos a esperar la respuesta, ¿verdad? Porque yo necesito que nos pongamos pilas, ¿verdad? En la cuestión, porque yo necesito
levantarme, ¿verdad? Gracias a Pedro Pinto, bueno, locatario de la vivienda donde ocurrió o prácticamente salió afectada esta vivienda y otras tres más en el sector de Nueva Arcadia. Con este contacto a esta hora totalmente en vivo, yo regreso con ustedes hasta las 3 principales de Noticias.